Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Pues ya estamos iniciando este programa de Epilepsia Hoy. Y como es ya una tradición, pues nos acompaña la doctora Lilia Núñez, porque nos ha preparado pues un tema muy importante que seguramente hay mucha tela de donde cortar. Y pues para no perder tiempo, porque también debo comentarles que ya está abierto nuestro chat para si quieren hacerle llegar alguna duda, algún comentario a la doctora, pues siempre son bienvenidos, porque nos encanta interactuar con todos ustedes y nos siempre es importante pues saber qué hay del otro lado, qué es lo que piensan, qué es lo que les inquieta, y qué mejor que pues nuestra profesional en el tema pues nos diga, nos resuelva todas estas dudas. Entonces, sin más ni más, pues doctora, bienvenida, y ¿qué vamos a tratar en este día? Gracias, buenas tardes a todos. Vamos a hablar sobre epilepsia y escuela. Ok. Entonces, bueno, ya habíamos comentado que el debut de la epilepsia es más frecuente en los niños y adolescentes, que es justamente cuando están en la edad escolar. Por eso es muy importante ver cómo repercute la epilepsia en la escolarización de los jóvenes y niños, ya que siempre existe, bueno, el impacto de que se les diagnostica la epilepsia. Los papás están muy asustados, están muy preocupados de que algo le suceda al niño o joven, si se va a la escuela, si se van a burlar de él, si se va a lastimar, si va a poder hacer actividades físicas. Y todo esto pues lo vamos a ir aclarando, porque es muy importante la escolarización. Esto es la base para el futuro de todos estos niños y adolescentes, y por tanto debemos mantenerlos en la escuela regular. Algunos padres nos preguntan si hay escuelas especiales para niños con epilepsia. En realidad los niños no la necesitan, no necesitan una educación especial, a menos que además de la epilepsia presenten un retraso mental o una incapacidad en algún área de sus funciones mentales y que esto les entorpezca el aprendizaje. Si todo lo demás está bien, como sucede en la mayoría de los casos, entonces pueden asistir y deben asistir a una escuela regular donde esperamos que se integren adecuadamente a su grupo, que la maestra, el maestro los reciba como lo hace con cualquier otro niño, y si detectara algún problema en su aprendizaje, comentarlo con los papás para que a su vez lo comenten con su médico y vean cuál es la situación. Como les decía, la mayoría de los niños y adolescentes tienen una inteligencia normal. Pero a veces el hecho de que la epilepsia no esté bien controlada y se estén presentando descargas frecuentes o crisis frecuentes, a veces las descargas están, pero no se notan como crisis, a veces sí se presentan crisis frecuentes, y en esos casos la atención, la capacidad de aprender se pudiera ver un poco alterada. También podemos tener alguna alteración si los medicamentos les están causando efectos colaterales como somnolencia o inquietud o depresión, y en esos casos pudiéramos tener el problema de aprendizaje motivado por el tratamiento. Entonces hay que detectar esta situación y si existe comentarla con los papás para que luego platiquen con el neurólogo y se hagan las modificaciones del tratamiento necesarias con la finalidad de que el niño o el adolescente puedan pues funcionar igual que cualquier otro joven o niño en su desempeño escolar. Cuando sí tenemos retraso, sí tenemos otros daños cerebrales que van a entorpecer el aprendizaje, ahí sí necesitamos una educación especial. Ahora están tratándose de hacer escuelas integradas, lo cual significa a veces un problema para los profesores, porque tienen que atender a los niños comunes y corrientes y darle una atención quizá diferente al niño que tiene algún problema. A veces es suficiente con que tengan un apoyo psicopedagógico extra,
fuera de la asistencia a la escuela con la finalidad de que les ayude a llevarlos al corriente y de esta manera puedan cursar muy bien su etapa escolar sin mayor dificultad. ¿Por qué es tan importante? Porque vamos a prepararlos para el futuro. Las personas que no van a la escuela regular, que no terminan su primaria, su secundaria, difícilmente van a tener un oficio o una profesión que les permita desenvolverse en edades futuras cuando se deban integrar al mercado laboral, de lo cual vamos a platicar en otro momento, pero esta base tan importante para que se desenvuelvan posteriormente en la vida, la tenemos que proteger y hay que conseguir que los jóvenes y niños con epilepsia asistan a su educación escolar con toda regularidad. La mayoría de los jóvenes y niños que tienen epilepsia pueden hacer las actividades físicas y también integrarse a las clases de educación física. Muy frecuentemente los vemos excluidos de esta actividad cuando no es apropiado. Ellos también tienen el derecho a seguir con estas actividades que no les van a hacer daño. Al contrario, el mantener una actividad física regular les ayuda a mantener su salud general, a integrarse a los grupos, a trabajar en equipo, a aprender a lo mejor un deporte al cual puedan dedicar un tiempo posteriormente y por tanto deben ser incluidos siempre en las actividades de educación física. Así que pues es lo único que se les recomienda a los profesores, darles la oportunidad. Perfecto, doctora. Quiero pensar que es una de las preguntas más recurrentes cuando ustedes llevan a cabo sus reuniones mensuales, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi hijo? ¿Requiere un cuidado específico en la escuela? Supongo que es una de las más, de lo que más inquietud causa. Pero yo preguntaría, ¿los docentes, los maestros, tienen la preparación para enfrentar este tipo de situaciones? Hablo en caso concreto porque en alguna ocasión algún chico presentó una crisis y la mamá, por pena, por X circunstancias, nunca nos dio cuenta de esta situación. Evidentemente, para sus compañeros de este muchacho, pues fue una situación de impacto, claro. Mucho, ¿no? Impacto. Y entonces, sí, la compañera a la que le tocó esto, pues tampoco supo qué hacer, porque no es algo de la cotidianidad, bueno, ¿cómo llamarlo para no ser insensible? No es algo muy común entre, no espera uno estas situaciones, ¿no? Así es. Ahora, regresando, ¿están los docentes preparados para enfrentar una crisis de este tipo? Bueno, todo mundo dice eso, no estamos capacitados, por lo tanto, mejor rechazamos al niño y muchos profesores y autoridades escolares le dicen a los papás, vaya, cúrelo y cuando ya esté bien lo vuelve a traer a la escuela, lo cual no es tan fácil de lograr. A veces logramos que el control sea parcial y el niño puede seguir teniendo crisis de vez en cuando, lo cual no le impide mantenerse en la escuela. Cuando les dan convulsiones generalizadas, que son las muy aparatosas que impactan a todo mundo, lo único que hay que hacer es dejar al niño donde le haya sucedido la crisis, despejar el área para que no se vaya a lastimar con el mobiliario al tener los movimientos de la convulsión, aflojar la ropa si es necesario, colocarlo de lado y no meterle absolutamente nada en la boca, porque corre el niño el riesgo de ser lastimado o la persona que le quiere proteger la lengua de la mordedura que puede sufrir, puede ser lastimada por la misma fuerza de la crisis. Tampoco hay que impedir el movimiento, hay que dejar que el movimiento continúe libremente, porque si tratan de oponerse, lo único que pueden lograr es lastimar más a la persona. Le pueden luxar una articulación, incluso hasta fracturar un hueso, si tratan de impedir el movimiento de la crisis.
Bueno, creo que me tardé mucho más en explicarlo de lo que tarda realmente una crisis. Claro, pero siempre es importante conocerlo, sí, porque esta ignorancia que tenemos con respecto al tema nos hace justamente tomar acciones incorrectas, como la clásica de pónganle algo en la boca porque se va a morder. Pero qué bueno que usted nos aclara. Y en la escuela, claro, ¿qué es lo que pueden ponerle un lápiz? Exactamente. O una pluma, uh-huh, que si tiene una contracción de la mandíbula va a romper. Se puede lastimar con las astillas, puede hacerle perder una pieza dental. Tiene más complicaciones tratar de meterle algo que dejarlo tal cual. La posición de lado es muy importante porque durante la crisis tenemos una gran cantidad de flemas y salivación que se produce y esto puede hacerle respirar con dificultad, pero cuando lo colocamos de lado, toda esta cantidad de flemas y saliva van a salir por un lado de la boca y no le van a obstruir la vía respiratoria. Eso es todo lo que hay que hacer. Y siempre les comento esto, los docentes tienen aquí una oportunidad de enseñanza con el resto de sus alumnos. Primero, mantener la calma. Esto les va a enseñar a los alumnos que ante una situación imprevista de alarma, no hay que salir corriendo, hay que enfrentarlo y hay que ayudar a la persona que está requiriendo ayuda. Les van a enseñar solidaridad, les van a enseñar tolerancia, les van a enseñar a ser amigos de esta persona que tiene una enfermedad que no se buscó, de la cual no tiene la culpa, y que le hace sufrir mucho si lo discriminan o le hacen burla o lo relegan y no lo quieren tener en sus actividades. El niño o joven con epilepsia es igual que cualquier otro, con sus sentimientos, con sus pensamientos, con ideas, y esto pues hay que compartirlo con todos los demás como cualquier niño. Claro. Entonces evitamos, le enseñamos. Los docentes le van a enseñar a su grupo a evitar el bullying y, como les digo, a ser tolerantes con personas que tienen un problema y solidarios para que le puedan ayudar a enfrentar ese problema y a ser aceptados en su medio social, que en ese momento es la escuela. Claro, y me encanta porque, como bien lo menciona, ante una crisis tenemos unos ejemplos muy claros de valores, ¿no? Que en estos días estamos tan necesitados. Brillan por su ausencia los valores, desafortunadamente, y el docente no debe desaprovechar la oportunidad. Claro. Doctora, ¿qué le parece? Porque ya, como es una tradición, estamos en ya tenemos chat y no estamos a cansos sí, monopolizando la plática, ¿verdad? Pero, Alma, por favor, ¿qué tenemos en el chat, si es tan amable? Pues aquí algunas preguntas ya las han estado resolviendo en el programa, pero tenemos aquí algunas otras. Preguntan, ¿a nivel legal hay manera de pedir a una escuela que acepte a un niño con epilepsia? Sí, claro. El derecho a la educación es uno de los derechos humanos. Y si se lo niegan a alguien, eso es una discriminación y están faltando a la ley. Entonces hay que apelar a que el niño tiene el derecho y a que tiene que ser recibido. Uh-huh. Y yo creo que no habría ningún problema. El pretexto de no saber cómo actuar cuando sucede una crisis, pues es tan fácil de resolver como lo que acaban de escuchar, que en menos de un minuto uno sabe lo que tiene que hacer. Y bueno, pues vamos a procurar hacer una campaña de ilustración al respecto, uh-huh, porque tenemos unos carteles diseñados justo para que en un vistazo, uh-huh, las personas que tengan que atender a alguien con una convulsión sepan rápidamente cómo actuar. Y pues la ilustración lo marca claramente y bueno, esperamos hacérselos llegar, ojalá que podamos hacerlo a todas las escuelas, okay, que nos están viendo, que nos siguen en esta serie de programas y que lo tengan allí, así como tenemos en todos los edificios, qué hacer en caso de sismo o incendio. Vamos a tener, espero, este cartel donde dice cómo atender a alguien que tiene una crisis
epiléptica, okay, que como escucharon es muy sencillo, no es nada del otro mundo, no hay que ser médico, no hay que ser enfermera, no hay que ser paramédico, simple y sencillamente querer ayudar y ver bien cómo hacerlo siguiendo unos sencillos pasos. Perfecto. ¿Tenemos más preguntas, Adma? Pues aquí nos están preguntando, estábamos platicando respecto a los alumnos, pero nos están poniendo el ejemplo de un profesor. Okay. ¿Cómo se puede explicar a un estudiante de secundaria que su profesor tiene epilepsia y es recomendable que los alumnos estén avisados si alguno de sus profesores tiene esta enfermedad? La pregunta es difícil de contestar. Claro. El ser sincero y notificar al medio donde se desenvuelve la persona sería lo ideal, pero a veces sale contraproducente. Yo creo que el profesor que tiene epilepsia debe haber notificado a sus autoridades escolares y si cree necesario que los alumnos lo sepan, a lo mejor deberá hacer como una especie de plática de enseñanza acerca de este problema y decir, bueno, yo tengo el problema y espero tal apoyo y no va a pasar nada, no me voy a lastimar seriamente, no me voy a morir en esto y no se asusten ni sepan cómo auxiliar. Los maestros también son víctimas de discriminación si les sucede una crisis delante de sus alumnos y muchos buscan el ser movidos de estar frente al grupo para desempeñar actividades administrativas en la escuela. Esto pues yo creo que deberá ser discutido entre el profesor o profesora que padece epilepsia y sus autoridades escolares para ver qué es lo que se considera más conveniente. Desde luego tiene mucho que ver con el grado de control que la persona con epilepsia está logrando con su tratamiento. Si su control es muy bueno, con que las autoridades estén avisadas es más que suficiente, porque lo más seguro es que durante las clases no le vaya a pasar absolutamente nada y no hay necesidad de permitir o dar alguna situación o pretexto para que los alumnos sean irrespetuosos o discriminadores con su profesor. Claro. ¿Tenemos algo más, Alma? Ah, así es. Estaba diciendo la doctora sobre las actividades físicas y nos preguntan, ¿es cierto que a un profesor de educación física debe de pedir un documento que avale la salud de un niño con epilepsia, además del certificado médico? El certificado médico es el que avala la salud general que pudiera impedir la realización de actividades físicas. Se me ocurre que un niño que tiene un problema del corazón, que nació con un problema del corazón, a lo mejor no sea apropiado que haga actividades físicas que le demanden mucho trabajo al corazón. Pero cuando se tiene epilepsia y se tiene un tratamiento, no hay ningún impedimento para que hagan actividades físicas. Por otro lado, las actividades físicas que se hacen en las escuelas, pues en realidad no son muy pesadas. ¿Qué es lo que hacen? Le dan la vuelta al patio, van corriendo, hacen deporte con básquetbol, voleibol o algo así, que no son deportes excesivos, que no requieren una demanda muy grande de actividad y cualquiera lo puede desempeñar y no es necesario que se le dé un papel especial al joven o niño con epilepsia. Pero doctora, siguiendo con esta pregunta, si el padre o tutor del chico o de la chica, por la cuestión de evitar el trámite o de pensar que no van a incluir a su hijo, no manifiesta esta, digo, no es evidente y el que hace el examen en un acto de fe dice está bien, la autoridad dice está bien certificado, pero el docente se vuelve cómplice de esto, ¿qué hacer ante estas situaciones? Porque ya, finalmente sabemos que hoy por hoy muchos padres de familia se niegan ante esta situación, no aceptan que tienen una problemática que hay que atender. Bueno, estamos partiendo de que el niño o joven con epilepsia está siendo atendido,
porque no lo están llevando a la escuela en el desconocimiento total de un tratamiento médico o que no esté llevando a cabo una atención médica. Si lo está haciendo, no debemos esperar ningún problema con que haga actividad física o asista a la escuela a sus clases. Creo que no es indispensable que tengan un papel especial que autorice, a menos que la escuela lo solicite porque ya fueron notificados del problema. Pero hacerlo en automático por parte de los padres me parece un exceso y una situación que orilla a que lo discriminen y lo estén señalando. Entonces, a veces el equilibrio entre dar a conocer como precaución y el dar a conocer con la posibilidad de que haya un trato diferenciado a este joven o niño, no es fácil de distinguir. Y la delgada línea se cruza con mucha facilidad. Sí, entiendo, entiendo. Doctora, estamos ya llegando al final de este programa. ¿Algo más que quisiera comentar? ¿Tenemos todavía chat, Alma? Por favor. Nos preguntan si el rendimiento académico tiene alguna relación con las crisis. Es decir, que si se le debe exigir a un chico con epilepsia mejorar sus calificaciones mientras presenta una etapa de convulsiones o eso representaría un riesgo mayor. Bueno, el hacer el esfuerzo mental y pensar que esto perjudique en el control de las crisis es uno más de los mitos que rodean a la epilepsia. El esfuerzo mental no va a ocasionarle crisis. Le puede ocasionar quizá una frecuencia mayor de crisis si está muy estresado, pero los niños y jóvenes se estresan si son víctimas de discriminación, de bullying, de trato diferente. Eso sí, les causa una repercusión emocional que pudiera tener también una repercusión en el control de sus crisis. Al niño se le debe exigir exactamente lo mismo que a los demás niños. Esto es parte del trato igualitario que queremos para quien tiene epilepsia. Y como les digo, si el niño tiene algún problema que le entorpece el rendimiento, pues entonces hay que buscarle una solución, pero la solución no es pasarlo nada más porque está enfermito, porque eso también es un trato de alguna manera discriminatorio, se piensa que favorable, pero en realidad no le están ayudando, porque lo que pretendemos es que el niño aprenda realmente lo que tiene que aprender en la escuela y que pueda continuar con los siguientes grados sin ninguna dificultad. Si le pasan así nada más porque está enfermo y no le puedo exigir y ya nada más le doy su calificación aprobatoria, no le están ayudando, lo están perjudicando. Entonces, pues hay que hacer la exigencia común y corriente, no una exigencia especial tampoco, porque pues como estás enfermo, pues aquí estoy sobre de ti y te presiono mucho más, porque eso no le va a favorecer al niño. Perfecto, pues hemos hecho un recorrido a lo largo de estos programas acerca de este padecimiento, tratamientos, y hemos hecho un enfoque desde la niñez, estamos en la escuela, veremos el ámbito laboral, así es que los invitamos a que sigan toda esta serie de programas, y si tienen alguna duda en particular, ¿dónde le pueden seguir la información, doctora? Bueno, pues tenemos la página www.epilepsiahoy.com y los invitamos como siempre a la sesión informativa que se lleva a cabo el primer sábado de cada mes en el auditorio del Hospital 20 de Noviembre. El primer sábado del próximo mes es 7 de mayo, entonces quienes quieran asistir por conocer mejor qué pasa con la epilepsia, su tratamiento y demás, pues son bienvenidos y ojalá inviten a quien conozcan que se pueda beneficiar de esta información. Y lo más importante, doctora, sin costo. Sin costo, es decir, vaya, a lo mejor tienen algún familiar, un conocido, o quizá tú mismo lo padezcas, acércate, infórmate, y qué mejor que con los especialistas. Bueno, pues estamos llegando al final de esta emisión. Doctora, pues no nos resta más que agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general
de Escuelas Secundarias Técnicas en esta Ciudad de México. Mi nombre es Guillermo Gómez. ¿Algo más, doctora? Nada más. No dejen de acudir y de invitarnos personas que puedan aprender mejor de su enfermedad para que la enfrenten adecuadamente. Perfecto. Muchas gracias por la atención. Gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta pronto.